¿Qué significa el Festival de Viña del Mar para ti? Bueno, es muchas cosas. El Festival de Viña, ten en cuenta que cuando tú vienes la primera vez, pues oyes hablar de festival, entiendes, es como grande, como algo tremendo, ¿no? Donde un artista o nace o muere. Era una cosa como de vida o muerte. Y yo llegué aquí de jurado. Entonces, aquello me pareció tremendo, enorme, todo el público gritando, los artistas. Yo coincidí con... ¿Eso qué es? No me lo puedo creer. Yo coincidí... Esta es la última esta vez. Es la última vez. El año 2014. Esta es la última vez. Este es el año 2014. La última vez. Yo estaba de jurado con Bebu Silvetti, te puedes imaginar. Y me parecía una cosa como demasiado fuerte. Yo en ese momento sentí que era muy fuerte, ¿no? Pero estaba el Beso a Beso Dulcemente sonando en todas partes y tuve que salir a cantarlo. Que yo no sé si lo canté en directo, en playback, en diferido, en medio pensionista, porque no me acuerdo. Pero sé que tuve que salir con el trajecito que llevaba allí a cantar el Beso a Beso porque la quinta se venía abajo y querían que cantase esa canción. Fue mi primer contacto con Viña del Mar. Eso sería el 79, ¿no? El año puede primera... ser, puede ser, porque yo no había hecho todavía Evita, yo hice Evita en el 80, luego yo vine aquí con Evita en el 83. El 83 viniste. Vine. Esto fue el 79. Porque yo te voy a contar una historia que no me quiero emocionar, ¿eh? Pero hoy día por mi trabajo yo trabajo mucho arriba de los escenarios. Pero fíjate que cuando tú viniste en esa época, tú estabas muy joven, como decía, recién estaba este éxito, y los artistas del Festival de Viña cantaban, hacían un pequeño showcito, dos, tres canciones, en otro lugar, no solamente en la Quinta Vergara, sino que en la Plaza Perú, que era un lugar que está al lado del casino, donde iba toda la gente y podía ver a los artistas gratis. Y los miraba de cerca y todo. Sí, sí, sí. Y tú fuiste ese año, 79 seguramente, y yo tenía como 9 años, 8 años ahí, y con mi mamá nos fuimos y nos empezamos a golpear hacia adelante, porque yo era de Concepción, no era ni de Viña, además andaba viendo unos tíos. Entonces, y llego adelante tú, y tú estás cantando una canción, y ves muchos niños. Y tú dices, que algunos niños se suban. Y me apunta a mí, y mi mamá me agarra en el aire, así, ¡pum! Y me tira para arriba. Y tú me tomas y me das como un beso acá, y me pones ahí en el escenario y pones a 2, 3 niños más. Y fue la primera vez que yo me subí a un escenario. Y hoy día estoy contigo compartiendo un escenario. Mira. Esa historia, pues. Te tienes que contar 1000 historias así, ¿o no? La verdad es que cuando uno empieza a hacer esto, lo haces yo porque siempre he sido una inconsciente y porque siempre me ha gustado probar de todo y porque siempre desde muy chiquitita me gustaba cantar, hacer personajes, disfrazarme, ese mundo, esa realidad paralela, ¿no? Me gustaba crear mi propia realidad. Y luego empiezas a cantar y empiezas a hacer discos y empiezas a ir a los sitios. Y de pronto te das cuenta de que eso no lo haces solo para ti, que lo estás haciendo para mucha gente y que eso es muy gordo y es muy importante y se te escapa de las manos, ¿no? Y ahí tienes que asumir una responsabilidad como ente público que es necesario que la asumas. O sea, tú estás ahí porque has decidido estar ahí. Nadie te obligó y tienes que asumir que eso va a influir en un montón de gente de muchas formas. Pues en gente que se va a enamorar contigo, gente que va a sufrir con tus canciones para paliar un dolor, gente que... Y entonces formas parte de la vida, de la banda sonora de las personas durante varias generaciones y eso me parece un privilegio y algo que hay que valorar, que no se puede nunca, en ningún momento, diríamos, desperdiciar y que hace que todo cobre una dimensión completamente distinta de la que tú pensabas que iba a ser cuando empezaste, cuando fuiste a una compañía de discos, cuando Raúl me vio, cuando vine, o sea, todo empieza a crecer como una onda expansiva tan importante de afecto, de emoción, de memoria, de recuerdos. Y eso que tú me dices es tan bonito y que tanta gente piense que hay un momento de su vida X, pequeñito, en el que yo estuve allí de alguna manera, eso me parece que es un privilegio y lo que hace que esta profesión sea grande y que haya que tratarla con respeto. Lógico, siempre con respeto. Siempre con respeto. Nombraste a Raúl Matas entre medio de lo que estabas conversando, ¿no? Un chileno que trabajaba en España y que tenía un programa de radio muy importante. Y de televisión. Él siempre en su entrevista decía que de una u otra forma
él te había visto y había puesto los ojos en ti. Raúl en España marcó un antes y un después. Él tiene una forma distinta de... Un poco lo tenéis aquí en general, ¿no? De comunicarse con el público, de hacer televisión. Todo era muy creíble. O sea, era una persona que se sentaba, te hablaba las cosas y tú le comprabas todo lo que te decía porque lo hacía con una absoluta naturalidad, coherencia, sencillez, con una voz preciosa. Y él hizo un trabajo muy importante tanto en radio como en televisión. Y efectivamente, cuando él está en mi compañía de discos y yo aparezco por allí, yo creo que él fue el primero que tuvo la visión de pensar que mi voz era una voz que podía alcanzar a mucha gente y que era una voz distinta, y entonces apostó por mí. Y yo realmente creo que le debo en gran parte que Hispavox dijese vamos a fichar a Paloma San Basilio, que en ese momento me querían cambiar el nombre. ¿Cómo te querían poner? Me querían quitar el apellido, porque decían, ¿sí?, que era un apellido muy complicado y que no se iba a acordar nadie. Entonces yo les dije, digo, es el apellido de mi papá, es el apellido que llevo desde pequeña. Sí. Digo, y si no se acuerdan de mí porque me llamo San Basilio, es que no merece la pena nada de lo que hago. Así que yo prefiero seguir con mi apellido, y si se acuerdan bien y si no, pues no pasa nada. Ah, te querían Paloma Secas. Sí, porque Paloma San Basilio, sí, qué nombre tan raro. Quizás Paloma Mami, un buen nombre. Ella es una cantante chilena que le está yendo muy bien. Sí. ¿Ah? De música urbana, así y todo. Sí. Se llama Paloma. Nosotros tenemos nuestra Paloma, Paloma Mami. Oye, hay muchas palomas, ya hay muchas palomas por el mundo. Es un nombre muy bonito, la verdad. Oye, fíjate que ahí hay una anécdota bien, bien importante, ¿eh? Porque, bueno, en Chile vivíamos una dictadura y el Festival de Viña era de cierta forma una plaza de encuentro, todo, pero también era complicado porque era televisado todo. Sí, 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 tú viniste, sí, en los 80, ¿no es cierto? Sí, sí, y el año 86, ¿no es cierto? Tú quieres cantar una canción de Violeta Parra, Volver a los 17, uh-huh, y al parecer se te prohíbe en el show, pero tú igual lo cantas. ¿Cómo fue esa? Si nos puedes contar un poco esa experiencia. Bueno, fue muy sencillo. Yo quería cantar esa canción, me parecía una canción bellísima y era una forma de homenaje también a Chile y a su público y a su talento. Y cuando estaba ensayando, pues vinieron así a decirle a mi gente que esa canción no la podía cantar. Y fue tan sencillo como eso. Entonces yo les dije que bueno, que no pasaba nada, que si no la cantaba me iba y no pasaba nada. O sea, que esa canción yo la iba a cantar y que si no la podía cantar, que me iba del festival y no cantaba. Y entonces no pasó nada. No fue nada dramático. Aceptaron la idea de que yo iba a cantar, sí o sí. Y luego me acuerdo que llevaba... Fue una cosa muy graciosa, porque yo llevaba un traje que era... Yo creo que era como un body así como de lentejuelas, y luego una falda, no sé si era marrón también, pero ya los zapatos esos ya me los podía ver, ya me los pude comprar. Y entonces después el comentario que hubo, uno de los comentarios del periódico me hizo, dice, Paloma... vistió Violeta Parra con un abrigo de pieles o algo así, ¿no? Me hizo mucha gracia porque era un comentario a caballo entre. Y tú decías, bueno, hay como un cierto prejuicio, ¿no? De que la música popular solo se puede hacer de una manera. Y yo creo que no es cierto. Yo creo mucho en la transversalidad, en que la gente se puede poner lo que quiera ponerse siempre que defienda con dignidad y con autenticidad lo que está haciendo, ¿no? Y la prueba está en que la Quinta Vergara se volcó, bueno, fue tan bonito, se venía abajo y fue como un reencuentro muy, muy hermoso, y sobre todo la idea de que uno tiene que defender las cosas en las que cree, porque es la única manera de andar, porque si no vas tropezando y llega un momento que no sabes ni quién eres tú ni te puedes reconocer en un espejo. Yo creo que eso es importante, no perder tu imagen en el espejo, ¿no?